Megaciudades de América Latina por tamaño y población. América Latina es quizás la región más rica del planeta, tanto en recursos como en biodiversidad. Por ello esconde también grandes, modernas y poderosas megaciudades que a nivel mundial están al mismo nivel que las ciudades de los países desarrollados. O bueno, casi al mismo nivel. Tenemos mucho que mejorar aún, pero de que son ciudades grandes y poderosas a nivel mundial, sí lo son, y tienen gran proyección a futuro, tanto en crecimiento económico y en población. Mi nombre es Giovanni Chumacero y hoy veremos las ciudades más poderosas y más pobladas de América Latina. Sin más, ¡empezamos! 8. Monterrey, México. Para muchos, la ciudad más moderna y desarrollada de todo México, con uno de los índices de desarrollo humano más altos de América Latina, comparado solo con Canadá. Tiene aproximadamente 5.600.000 habitantes en su área metropolitana, siendo actualmente la octava ciudad más poblada de toda América Latina. Es además una ciudad industrializada y con un centro financiero solo superado por la Ciudad de México. Y tiene mucha proyección a futuro, y es muy, pero muy probable que tenga mucha migración, incluso desde los Estados Unidos. 7. Santiago de Chile, en Chile. La ciudad estrella de la región. Para muchos, Santiago de Chile es la ciudad más competitiva y desarrollada de América Latina y ha conseguido el apelativo de la ciudad más inteligente de la región por sus soluciones a problemas como transporte, infraestructura, limpieza y áreas verdes. Santiago de Chile tiene una población aproximadamente de 7.800.000 habitantes en su área metropolitana. En el año 1950, Santiago tenía apenas 1.300.000 habitantes y apenas estaba empezando a surgir. Santiago es considerada una de las ciudades con mejor proyección y posiblemente pronto estaría entre las ciudades más desarrolladas de todo el mundo. 6. Bogotá, Colombia. Bogotá es una ciudad en crecimiento económico y poblacional. Es una de las ciudades que más produce en América Latina. Más del 30% del PBI colombiano surge del área metropolitana de Bogotá. Bogotá posee aproximadamente 10.700.000 habitantes en su área metropolitana. Bogotá es una de las ciudades más industrializadas de toda América Latina. Se mira con buenos ojos la proyección a futuro de la ciudad. 5. Lima, Perú. La segunda ciudad más grande en un desierto en todo el mundo. Es el centro industrial y financiero del Perú. Posee un gran potencial. Más del 60% del PBI de Perú se produce en Lima. Lima tiene una población de más de 11 millones de habitantes aproximadamente en toda su área metropolitana. En el año 1970, la población de Lima era de apenas 3 millones y para el año 2035 se estima una población de 13 millones de habitantes. Lo que me pregunto es dónde van a caber, porque en Lima ya no hay espacio. Si Lima fuese un país, sería el sexto más rico de América Latina. Su PBI es cuatro veces más grande que el de Venezuela. Incluso es igual o superior al PBI de Ecuador. 4. Río de Janeiro, en Brasil. Río de Janeiro es una de las ciudades más influyentes de Sudamérica. Es además una de las ciudades más reconocidas y famosas a nivel mundial. Fue la capital de Brasil hasta 1960. Río de Janeiro tiene 13.400.000 habitantes aproximadamente y es la cuarta ciudad más poblada de toda América Latina y la segunda de todo Brasil. Además de su importancia a nivel internacional, es una ciudad que recibe millones de turistas en todo el año, aportando millones de dólares a la economía de Brasil. 3. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires es considerada una de las mejores ciudades de Latinoamérica por su infraestructura, seguridad, calidad de vida, entre otros. Buenos Aires posee más de 16 millones de habitantes en su área metropolitana y es la tercera ciudad más poblada de toda América Latina.
Buenos Aires es considerada la ciudad más cosmopolita de la región y para muchos la ciudad más desarrollada del Cono Sur y América Latina. Buenos Aires es conocida también como la París de América. 2. Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo es la ciudad de Latinoamérica más poblada, según las estadísticas del 2020, sin contar el área metropolitana. Es la ciudad más importante y poderosa de Brasil. Concentra el mayor centro financiero de América Latina. Tan solo su PBI supera a la mayoría de países de la región. Sao Paulo posee 22.600.000 habitantes aproximadamente en toda su área metropolitana. Es la ciudad más grande y poblada de todo el hemisferio sur del planeta. Se estima que para el año 2035 tendría más de 25 millones de habitantes. Una ciudad de México en México. Ciudad de México es una ciudad con próspero crecimiento económico y es considerada una de las ciudades más importantes y pujantes de Latinoamérica. Posee uno de los PBI más altos de la región, incluso es mayor a más de 100 países alrededor del mundo. Ciudad de México tiene una población de 24.500.000 habitantes aproximadamente en toda su área metropolitana. Está entre las 10 aglomeraciones urbanas más grande de todo el mundo y fue alguna vez la ciudad más poblada del planeta. ¿Pero siempre fue así de grande? En 1950, Ciudad de México era la segunda ciudad más poblada, con 3.300.000 habitantes. Y en 1970, Ciudad de México era la ciudad más poblada del mundo, con casi 9 millones de habitantes. Y se estima que para el año 2035 tenga más de 26 millones de habitantes. Y bueno amigos, esto fue todo el video. Si te gustó, regálame un super like. Te puedes suscribir a mi canal. También seguirme en mi página de Facebook, El Peruvia. Si eres peruano, me puedes colaborar con el Yape. También te puedes unir a mi canal de YouTube. Sin nada más, nos vemos en un próximo video. Saludos a todos en todas las partes de América Latina. Chao, chao.